Alguien que los observa desde hace siglos dirá que son afortunados. Les mira y ve un trozo de mundo moderno, sin guerras. Viven en Londres, París y Berlín. Han crecido pensando que no tenían nada que temer, hasta que sus gobernantes les han dicho que viven la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Les mira la cara y palpa su inquietud. Les escucha y distingue un murmullo. El miedo a que empeore su modo de vida. La sospecha de que están rodeados de injusticias. El grito, porque se sienten castigados. Algunos ya no saben en quién confiar. Cada día les repiten que su mundo es el mejor de los posibles. Pero también que ahora les toca vivir una década perdida. La indignación se ha instalado en el centro de Londres, a los pies de la Catedral de San Paul. Cada mañana este campamento con decenas de tiendas se despereza y se pone a protestar. Sus mensajes saludan a los turistas y a los que pasan camino del trabajo. Les preguntan qué mundo quieren para sus hijos. Un paseo por el campamento nos lleva a un punto de información, a una charla o a desayunar. Los acampados montaron sus tiendas hace meses, en octubre, y lo que están construyendo tiene tanto de romántico campamento como de obstinado centro de trabajo. Un lugar para soñar, para debatir, pero sobre todo para denunciar. Para decir que los ciudadanos pagan la crisis con recortes en sus pensiones o en su educación, mientras sus impuestos financian guerras y rescates a los bancos. A quien pasa y les pregunta por qué han plantado sus tiendas aquí, le dicen algo sorprendente: que el suelo que está pisando es lo más parecido a un paraíso fiscal en plena Europa. La Catedral de San Paul puede despistarnos, pero estamos a pocos metros de la bolsa, en uno de los mayores centros financieros del mundo, la City de Londres. Custodiada por dragones que vigilan sus principales entradas, a la pequeña City la llaman la milla cuadrada. Y es una milla de oro. Menos de 3 kilómetros cuadrados, con la mayor concentración de bancos del mundo. Funciona como un estado dentro de un estado, con su propia policía y un alcalde elegido cada año por los bancos y las grandes empresas. Votan los jefes, no los empleados. Economía del siglo XXI, en un lugar que parece rescatado de otra época. Sus calles conservan el trazado medieval, solo que ahora están repletas de rascacielos. A pocos metros, las tiendas de campaña de los indignados parecen un David frente a Goliat. Y esta mañana tienen al enemigo en casa. Una cita sorprendente. Un banquero de la City ha venido a visitarlos. Se llama John Wilkes y solo ha tardado 10 minutos en llegar. Su banco, Anglo-Swiss Capital, está muy cerca. Es el primer representante del sector financiero que acepta debatir con los acampados. ¿Ganas 25 veces más que uno de tus empleados? No, ahora mismo no gano 25 veces más que el empleado peor pagado en Anglo-Swiss Capital. Hay un malentendido sobre las calles pavimentadas en oro aquí en la City. Puede que estén hechas de oro en los buenos tiempos, pero no en los malos. Vamos a fijarnos en las estadísticas.
La más reciente muestra que el año pasado, 100 directores de banco disfrutaron de un aumento de sueldo del 50%, en un momento en que prácticamente el resto del mundo tiene su salario congelado. Yo creo que la gente tiene que estar motivada cuando se levanta por la mañana y va a trabajar. Y si yo tengo una etapa de mucha inversión en mi negocio, claro que voy a querer algo a cambio. ¿Por qué no debería ganar 25 veces más de lo que gana otra persona como resultado de mi trabajo? Tiene razón la gente cuando señala con el dedo, como veo que está ocurriendo ahora, a las personas mejor pagadas en Gran Bretaña. Yo puedo plantear otra pregunta. ¿Lo vales? ¿Tu trabajo vale más que el de un profesor? ¿Valgo más? No. ¿Por qué ganan menos los profesores? No lo sé, es así desde hace tiempo, ¿no? ¿Está bien? ¿Está mal? No estoy seguro. Los profesores son muy valiosos. Le escuchan estudiantes, jubilados, gente sin hogar y profesores universitarios, activistas desde hace años o recién desencantados. Modera una periodista del diario Guardian. Si miramos qué estaban haciendo los bancos en la cresta de la ola en 2007, es una investigación universitaria. El 40% de los créditos fueron a la propiedad, el 25% fueron a instituciones financieras y tan solo un 1,6% fue a la actividad industrial. Así que los bancos estaban invirtiendo no en las futuras industrias productivas de este país, sino en una gran burbuja de la propiedad, que todo el mundo sabía que era una gran burbuja, pero nadie sabía cuándo iba a estallar. La mejor oportunidad que tenemos de salir de este lío es defender la mejor industria que tenemos en este país. Y la mejor industria que tenemos son los servicios financieros. No sé si os dais cuenta de cuánta gente trabaja aquí en la City. La respuesta es 290.000 personas. Uno de cada 12 trabajadores londinenses se dirige a la City cada mañana. Tienen suerte. Trabajan en un sector que sigue creciendo a pesar de la crisis. La clave de su éxito es una regulación muy laxa. Cada vez que otro país, como Estados Unidos, intenta imponer normas de control a su sector financiero, sus bancos las esquivan instalando filiales aquí. Por eso, muchas de estas personas trabajan para firmas norteamericanas. A la City no se va a vivir. En ella apenas hay casas. Aquí se va a hacer negocios, negocios multimillonarios. El dinero que mueven sus empresas multiplica en varias veces el Producto Interior Bruto del Reino Unido. No parece extraño que el gobierno los defienda a capa y espada. Tanto que se ha distanciado del resto de Europa y no ha firmado el último tratado de la Unión para proteger su autonomía. La ruta hacia Milán, una zona industrial a las afueras de París, está mucho más despejada. Patrick hace este trayecto de su casa al trabajo todos los días desde que tenía 20 años. Éramos unas 900 personas en la fábrica en la época buena. Hace 4 o 5 años. 200 interinos y 700 fijos a tiempo completo. Y ahora quedamos unos 80. Va a su fábrica de piezas de recambio para coches, una fábrica de Peugeot. Patrick tiene 38 años y cada vez se cruza con menos compañeros por el camino. Parece que los financieros han encontrado la forma de reducir los gastos de transporte y los gastos de producción. Su fábrica va a cerrar en 2012. Las ventas de coches están cayendo en Europa. Y el grupo Peugeot quiere suprimir 6.000 puestos de trabajo en el continente, la mayoría en Francia. ¿Miedo del futuro? Sí, en cierto modo, porque ahora todas esas cosas que parecían inatacables, esos grandes grupos industriales que parecían bien consolidados en Francia, todo lo que yo he visto, todo lo que he conocido, ahora se va. La crisis ha hecho que se tambalee lo que parecía más infalible, como la misma Europa, un continente acostumbrado a décadas de prosperidad y optimismo, y que hoy es el hogar de 23 millones de parados y de 80 millones de pobres a los que no sabe qué ofrecer.
Europa ya no crece. Incluso las economías de los más fuertes, Alemania, Francia o Reino Unido, se están estancando. Y nadie estaba preparado para esto. En su quinto año de crisis, la vieja Europa parece demasiado agotada. Los mercados, que durante tanto tiempo le han permitido vivir a crédito, especulan con la deuda de casi todos sus países. Y los líderes europeos buscan a marchas forzadas dotarse de una unión fiscal de la que carecen. Muchos la comparan con el Titanic. Insinúan que tampoco Europa es demasiado grande para caer. Un paso atrás en cuanto a lo que significa Europa y en cuanto a la fuerza de Europa, la unidad en Europa sería una catástrofe. Estamos tan unidos que el bienestar de uno no puede funcionar sin el bienestar del otro. Y por eso, principalmente, los países económicamente más fuertes tienen que tener un papel, un cierto papel de liderazgo, con moderación. Eso no significa que se decida en Berlín lo que se haga en el resto, pero un cierto liderazgo en ese sentido hacia una meta común. Hermann Parchinger dirige todos los museos alemanes, el mayor complejo cultural de Europa. Algunas de sus últimas citas antes de recibirnos han sido con Angela Merkel o Felipe González. La gente de toda Europa a Berlín, porque Berlín es un poco una ciudad cada vez más importante. Un nuevo muro se dibuja en la zona euro. Ya no es un muro de piedra, como el de Berlín, ni se levanta entre este y oeste. El de ahora es un muro invisible y separa al norte del sur, a los ricos de los pobres. Por un lado, la Europa más próspera y líder, con Alemania a la cabeza y Francia a su lado. Por el otro, la Europa en recesión, los países mediterráneos más vapuleados por los mercados. El nuevo muro está hecho de desconfianza. Los pobres se sienten agraviados, controlados, se quejan de que les están imponiendo sacrificios. Los ricos lamentan cargar con las deudas de los demás y algunos empiezan a acordarse nostálgicos de sus antiguas monedas, el marco alemán, el franco francés. Todos tienen cosas que reprocharse porque todos se han aprovechado cuanto han podido de estar en el euro. Si los alemanes continúan fabricando sus coches en la República Checa, que está fuera del euro, para venderlos luego a los franceses y a los españoles, es escandaloso, es una actitud completamente no cooperativa y egoísta. Alemania no, está dispuesta a ayudar y ser solidaria porque le interesa a ella, porque ella vive del euro, porque las exportaciones alemanas dependen del euro, siempre y cuando sepan que los países del sur van a controlarse. Pero ¿cree alguien que Grecia, Italia, España van a controlarse? El recelo es mutuo, y mientras Alemania y Francia impulsan nuevos pactos de austeridad y reformas, los ciudadanos desconfían cada vez más de las instituciones europeas. La nueva Europa nace con menos europeístas. A sus 94 años, Stefan Hessel ha sobrevivido a los momentos más oscuros de Europa, a la tortura de la Gestapo, al campo de concentración de Buchenwald, pero también a los más esperanzadores. Es el único redactor aún vivo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y un pequeño libro que ha escrito, titulado Indignaos, ha inspirado a los que protestan en las plazas de medio mundo. El nacionalismo todavía está presente en muchos de nuestros países. Y todavía no hay una verdadera aceptación de Europa, de la moneda europea, de la unidad europea, como el punto a partir del cual vamos a construir un mundo nuevo, un mundo más justo, un mundo más estable. Así que no hay que relajar la presión. Más que nunca, les digo a los que me escuchan, permaneced movilizados.
Berlín también tiene su campamento de protesta. Está a pocos minutos del Parlamento alemán, el lugar a donde miran con expectación tantos ciudadanos europeos. Los indignados, en cambio, acampados en este pequeño solar, pasan casi desapercibidos. Los encontramos trabajando. Tienen planes de futuro. Están montando una carpa para celebrar conciertos y fundar una universidad del pueblo. Robert es obrero y está jubilado. Por eso tengo tiempo y cada día más ganas de estar aquí. Los alemanes también van a notar la crisis y se darán cuenta de que deberían haber empezado antes a protestar y a luchar por más democracia y más justicia. Son muy pocos, pero muy obstinados, empeñados en que aquí, uno de los países más prósperos y con menos paro de Europa, también hay motivos para protestar, convencidos de que merece la pena pasar frío y acampar con temperaturas bajo cero, para denunciar que también en Alemania la diferencia entre los más ricos y los más pobres es cada vez mayor. Una duda ha llegado al corazón de Europa. Los ciudadanos se preguntan cuántos sacrificios más tendrán que hacer hasta que pase la crisis. Sus gobiernos han aprobado ya los mayores planes de ajuste desde la posguerra. Más impuestos, menos gasto social. Al estado del bienestar también le han apretado el cinturón. Ahora los parados alemanes reciben menos ayudas. Francia tiene menos profesores. Los estudiantes británicos pagan 3 veces más por ir a la universidad. No se puede creer que puede recortar y recortar y recortar en gasto social y que no tiene efectos, porque no son números, son personas las que están detrás de esos números, personas que pierden su trabajo, personas que no pueden acceder a educación o a sanidad, y eso se nota. Si continúas cortando por ahí, al final la sociedad te va a explotar en algún momento, y ya lo hice este verano. La chispa fue la muerte de un joven negro, acribillado a balazos por la policía en el barrio londinense de Tottenham. Las llamas se extendieron rápidamente. Durante 5 días, una violencia desbocada asoló varios barrios de Reino Unido. No reivindicaban nada. Robaban televisores y zapatillas de deporte. Destrozaban viviendas y comercios de sus vecinos, muchos tan pobres o más que los propios saqueadores. Rompieron el cristal y se colaron. Arrancaron las puertas de seguridad para entrar en la oficina de atrás y se llevaron 3 de nuestros ordenadores. Tuvimos que cerrar durante una semana toda la calle principal desde la estación, siguiendo toda la acera hacia abajo, incluso más lejos. Algunas de esas tiendas siguen cerradas, pero Tottenham vuelve a ser el barrio de siempre. El barrio con más paro de Londres. Probablemente el lugar de Europa donde más lenguas se hablan. Uno de esos barrios olvidados, que se hartó de mostrar lo peor de sí mismo en verano y al que hoy ya nadie presta atención. En este distrito hemos sufrido un recorte del 75% en los servicios a la juventud, un recorte masivo. Eso tuvo un enorme impacto no solo en los servicios ofrecidos a la gente joven, sino también, creo, en la psicología de esos jóvenes que sintieron que no importaban. La Asociación de Alvin ha hecho una encuesta para preguntar a la gente por qué participó en los disturbios. Las causas que más citan son desempleo y falta de oportunidades. Cuesta reconocer que mucho de lo que ocurrió fue también puro vandalismo. La mayoría de los miles de arrestados tenían menos de 24 años. La mitad eran negros, la mitad blancos. Y vivían en barrios como este, los más deprimidos. Los vecinos siguen recordando con decepción los disturbios. Quizás la crisis y los recortes espolearon algo a los violentos, pero aquí la frustración es más antigua. En la calle hablan de una sensación de desesperanza, de apatía, de que no tienen nada que ganar ni nada que perder.
Los problemas de este barrio no son únicos. Están bastante extendidos por todo Londres y por todo Reino Unido y por todo el mundo. Atrapados como moscas en una red. La crisis y la respuesta de sus gobiernos han caído sobre los europeos como una pesada tela de araña. Los mismos dirigentes que se endeudaron durante años y que no supieron ver que la burbuja iba a explotar. Los mismos que luego impusieron una dura cura de austeridad y sacrificios. Son los que ahora admiten que solo con recortes no van a atajar el paro ni volverán a crecer. Muchos ciudadanos se preguntan cómo han llegado a esta encrucijada. Porque la alternativa que es salir del euro y estar todavía peor. Entonces, claro, entre Guatemala y Guatapeor, la decisión es durísima de tomar y uno se encuentra en un callejón sin salida. Y en eso están ahora los pueblos europeos, en un callejón sin salida. El sistema financiero está en el punto de mira. Si en algo se han puesto de acuerdo los europeos, es en que los grandes bancos tienen mucho que ver con sus problemas. 8 de cada 10 creen que la Unión Europea debería regular los salarios de los banqueros y establecer un impuesto a los beneficios del sector. Los que atan cabos empiezan a pensar que los bancos en los que tienen depositados sus ahorros, los bancos a los que la Unión Europea ha rescatado con más de 1,5 billones de euros, el 13% de su PIB, son los mismos bancos que especulan con la deuda de los estados, los obligan a pagar más intereses por ella y los empujan a imponer sacrificios a los ciudadanos. Esos voraces mercados de los que tanto hablamos son, en buena parte, nuestros propios bancos. El sistema financiero británico es el refugio para muchos evasores de impuestos. Los bancos alemanes han invertido en la burbuja inmobiliaria de España o de Estados Unidos. Los bancos franceses han tenido una política dramática, estúpida, completamente descabellada. El jefe del banco Société Générale, cuando llegó a la dirección, les dijo a sus accionistas: yo os doy el 20% de beneficio neto sobre vuestro capital. 20% neto, algo que es idiota. En una economía que crece un 3%, ¿cómo pretende usted que un sector gane un 20%, un 17% más de lo que permite el crecimiento de la economía? Solo hay una manera de hacer eso: deslocalizar, cortar las empresas nacionales, revenderlas en el extranjero, manipular las ventas para hacer aparecer una falsa productividad que no es una verdadera productividad del trabajo, es deslocalización pura. Patrick es una de las víctimas que la deslocalización está a punto de cobrarse. Mira decepcionado cómo su empresa está construyendo una fábrica en India. Una fábrica con 5.000 puestos de trabajo. Los mismos que desaparecen en Francia. Yo tengo dos hijos, Tatiana y Mike, y claro que tengo miedo por su futuro. Porque ahora, hacer carrera, por ejemplo, en la industria, una carrera de ingeniero en la industria o ingeniero en cualquier cosa deslocalizable, ahora es bastante incierto. Así que sí, tengo miedo por mis hijos. Hace años que muchos de los productos que consumimos los europeos dejaron de fabricarse aquí. Los importamos a buen precio de países emergentes. Dejamos de producirlos y de cobrar los sueldos correspondientes a su fabricación. Nos endeudamos para mantener nuestro nivel de vida. Si eres una familia endeudada y no tienes ingresos, si no tienes un aumento de sueldo que sea mayor que el aumento de los intereses, no puedes devolver tus deudas. No es posible. Es lo mismo para un Estado. Así que si no hay crecimiento, es el caso de la zona euro, los países no podrán devolver la deuda.
todos los lujos, todas las formas de vida que hemos ido adquiriendo. Efectivamente, hoy nos parece lo más normal volar de una ciudad a otra, ir en coche a todos los sitios, pero son cosas que posiblemente toda la humanidad en pleno 7.000 millones no pueden permitírselo, y por lo tanto habría que pensar en una nueva cultura en que fuéramos conscientes de que no se puede crecer y tampoco se puede gastar indefinidamente. Ahora, esto no vendrá nunca por razones de racionalidad, vendrá como consecuencia de una catástrofe. Lo llaman el Banco de las Ideas, y los que entran son los indignados de Londres. Es un edificio del Banco UBS que estaba vacío desde hace años. Ahora nos topamos con un ir y venir constante de gente, por las decenas de salas, cada una con una actividad distinta. Hoy aquí están fabricando cojines. Otros días enseñan manualidades a gente sin hogar. En la biblioteca gratuita encontramos a un grupo que debate sobre cómo vivir con menos consumo. Black and Decker drill is used once in a lifetime on average. And how many people have a Black and Decker drill? Many. They just don't use it. En el Banco de las Ideas hay un objetivo: compartir. Todo es gratis, una charla o un taller de relajación. Las puertas están abiertas para artistas o actividades sociales que necesitan un local. Y al final del día, varias decenas de personas se quedan durmiendo en las habitaciones del mayor banco de Suiza, UBS, rescatado por su gobierno con 44.000 millones de euros. Hay gente que nos manda correos y nos dice, ¡wow! Gracias por hacer esto. Así que la gente finalmente está diciendo, no estamos de acuerdo con cómo funciona el sistema financiero. El gobierno salva a los bancos, mientras pequeños negocios de los que sobrevive la gente real, se han ido a la basura. Como si no importasen. James trabajaba en el sector financiero hasta que estalló la crisis y decidió cambiar de vida. Quería sentirse más útil. Pasó de revisar cuentas bancarias a ser limpiador de ventanas. Aquí lo encontramos enseñando a construir unas enormes pancartas de bambú. El bambú es muy, muy ligero, muy, muy fuerte, y solo hacen falta tres personas para llevar esa inmensa torre. En su página web explica cómo construir infinidad de objetos que respetan el medio ambiente. Mucha gente se queja de un montón de cosas, pero no hacen nada nunca. Y creo que ahora la gente está empezando a inspirarse e intentar tener más control sobre sus vidas y cambiar de verdad las cosas. Están intentando ser el cambio que quieren ver. Y ahora que la idea está cuajando, solo pude imaginármela creciendo y creciendo. Pocos días después de rodar este reportaje, UBS obtuvo una orden de desalojo y los indignados tuvieron que abandonar el edificio. Los campamentos se llenan de vida por la noche. La gente que sale de trabajar se une a los que pasan el día aquí. Firman reivindicaciones tan ambiciosas como el fin de las guerras y de los paraísos fiscales. Que los gobiernos no se olviden de los ciudadanos y repartan la riqueza de una forma más equitativa. La gran mayoría de la gente no quiere que los hospitales, las escuelas y las prestaciones sociales se eliminen. Pero todos los gobiernos del planeta están diciendo, tenemos que hacerlo, en vez de poner impuestos a los que han estado llevándose el dinero durante los últimos 20 años. Hay trillones de dólares a nuestro alrededor en paraísos fiscales o en las cuentas bancarias de la gente rica. Los políticos están hablando de la tasa a los bancos, la tasa Robin Hood, y de eso no hablaban antes de que llegásemos aquí. No va a haber una revolución completa en el mundo en un solo día, pero estamos dando pasos en la buena dirección.
Los dos llevan meses durmiendo aquí. Se encargan del equipo de sonido del campamento. Y como los demás, montan tiendas de campaña, pasan frío, ayudan en la cocina, recaudan donaciones para pagar la comida, el gas, la pintura, y no se olvidan de anotar hasta el último céntimo de los gastos en su página web. Quieren ser un ejemplo de transparencia, la misma transparencia que exigieron a las autoridades de la City cuando llegaron aquí. Les pidieron que hicieran públicas sus cuentas. Todavía no lo han conseguido. Ni eso, ni todo lo demás. Pero después de meses acampados, no pierden la esperanza. Yo que he estado entusiasmado por la manera en que en toda España la juventud se ha movilizado, se ha indignado. Este movimiento no debe perder su pertinencia. Las tiendas de campaña en las plazas públicas se han convertido en un símbolo de la indignación ciudadana. Desde que los españoles tomaron la Puerta del Sol y empezaron a llamarse indignados, el movimiento se ha extendido a centenares de ciudades por todo el mundo. A los grandes centros del poder financiero, como la City y Wall Street, a los del poder político, como Berlín. En varias ciudades intentan, desde hace meses, sortear las órdenes de desalojo para mantenerse en la calle. Lo que tenemos ahora con Internet es mucho potencial, pero un potencial que está desperdigado, detrás de puertas cerradas. Lo que este lugar ofrece es una oportunidad para que las personas vengan y se vean las caras, se enseñen, aprendan unos de otros y se inspiren para ver qué podemos hacer para cambiar las cosas. En un barrio acomodado de Londres, encontramos una casa distinta a las demás. Aquí 16 jóvenes viven dándole la espalda al consumismo. Cultivan sus propios alimentos. Han dejado de comprar en los supermercados. Tampoco quieren comprarse un coche ni una casa. Han formado una cooperativa y es la cooperativa la que paga esta vivienda, con ayudas y préstamos. Ellos nunca serán los propietarios. Tampoco les importa. Su alquiler es probablemente el más barato de la zona. Animamos a la gente a que no se dejen los cuernos trabajando toda la semana únicamente para pagar el alquiler, porque la vida es mucho más que eso y hay cosas más importantes. Hay algo mágico en esta casa porque está fuera de la ley del dinero, en cierto modo. Es gente haciendo cosas porque se preocupan por ellas, no porque busquen dinero. Y así es. Jóvenes decididos a encontrar su hueco. Ellos son alemanes y acaban de conseguir su oportunidad. Salieron de la facultad con un proyecto en mente, una aplicación de Facebook para compartir moda. Se lo presentaron a un inversor multimillonario y al día siguiente les dijo que sí. Esto es Berlín. Aquí vienen muchos europeos en busca de oportunidades y la juventud mira el futuro con más optimismo. Estoy convencido del sistema en el que vivo, aunque siempre hay que estar vigilándolo y reformándolo. Siempre hay cosas que mejorar, pero en Alemania estamos bien. Domingo. Los vecinos del barrio echan su partido de cada fin de semana. Observarlos es el momento más tranquilo del día para Cecil. El deporte le inspira libertad. Al otro lado de la reja empieza el verdadero barrio.
Cecil vive en los suburbios del norte de París, la Banlieue, donde hoy, un domingo normal, van a arder, como siempre, varias decenas de coches y los traficantes de droga van a imponer su ley en cada esquina. Hoy mismo en Saint-Ouen, hay 10 días, un niño ha sido disparado aquí, justo al ángulo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba dentro de un círculo vicioso de esta economía subterránea. Porque un niño de 16 años haciendo, ¿cómo se dice?, vigilancia para los dealers, gana 50 euros al día. ¿Cómo puedes ahora decir a un niño de 16 años que tiene que dejar esto mientras que en casa no tienen dinero para pagar el alquiler? Prácticamente la mitad de los jóvenes de Saint-Saint-Denis está en el paro. El gobierno ha propuesto que los currículos sean anónimos para que a los empresarios no les echen para atrás nombres como Abdul o Mohamed. Pero ni eso, ni los miles de millones de euros invertidos cada año en estos barrios han conseguido que dejen de ser una burbuja marginal, una isla olvidada en medio de Europa. Fuera de aquí, los problemas se ven con más distancia. Yo pienso que los problemas sociales, el tal malestar, tampoco hay que exagerarlo. Por supuesto, es un problema y hay que intentar solucionarlo antes que las diferencias sociales sean cada vez más grandes y la juventud cada vez tendrá menos futuro. Eso está claro. Pero al otro lado, todavía estamos en una situación o en una realidad cotidiana que vivimos en un mundo que en Europa nunca hemos vivido mejor. ¿Cuáles son los límites de aguante de la población? Son enormes y pueden ir bajando los niveles de vida, vas poco a poco bajando y uno se va acostumbrando a las nuevas circunstancias y va sufriendo, pero hasta que uno se muere de hambre en una esquina, efectivamente tarda algún tiempo. Necesitamos democracias ambiciosas que tengan ganas de defender los derechos no solo políticos y civiles, sino económicos, sociales y culturales de todo su pueblo. Europa sigue su viaje, un camino lleno de desvíos, donde la ruta es diferente para cada pasajero. Muchos siguen convencidos de haber comprado el mejor billete posible. Otros nunca, ni siquiera en los años de bonanza, han conseguido subir a un tren de verdadero progreso. A algunos les empieza a tentar la idea de apearse. Reino Unido se aparta del resto. En Francia, la extrema derecha gana adeptos. Y otros muchos viajeros, inquietos, descontentos o indignados, simplemente piden un cambio de rumbo.
Y si se mira a la historia de Europa en muchos años o en un siglo, sobre todo en el siglo XX, Europa ha avanzado tras grandes crisis. Y quizás eso es otra vez una crisis ahora que nos hace creer más, yo espero que nos hace creer más en Europa. La juventud puede dar un nuevo impulso a Europa. Necesitamos gobiernos, pero necesitamos todavía más ciudadanos y ciudadanas. No se trata de decir tengo que vivir con los mismos, con el mismo consumo que mis padres, sino tengo que vivir más plenamente, más auténticamente, más libre con un consumo inferior. No es un buen sistema el capitalismo. Bueno, por ahora no hemos encontrado uno mejor, ¿eh? Pero es un sistema muy malo. Es muy malo para el medio ambiente y es malo para las clases desfavorecidas. Shed another million tears, a million breaths, a million names, but only one truth to face. A million roads, a million fears, a million suns, 10 million years of uncertainty. I could speak a million lies, a million songs, a million rights, a million wrongs in this balance of time. La policía los ha desalojado hace apenas unas horas y ya están de vuelta. Son los indignados de París. Os aconsejo que mováis vuestras cosas a ese lado. ¿Podemos? Sí. ¿Y no van a decirnos nada? No, no. Vamos, vamos. Están empeñados en quedarse aquí, con sus mantas, sus sacos y sus pocos enseres. Quieren volver a montar su campamento y esperar a los que están en la comisaría. Su abogada les explica que tienen permiso para manifestarse. La policía ha sido violenta con algunos jóvenes. Brigitte se hizo abogada para defender los derechos humanos. Y los indignados representan para ella la lucha por un derecho básico. El derecho de los ciudadanos a que sus gobiernos los defiendan a ellos y no a los poderosos. Estamos en la Défense, el centro financiero de Francia. Porque también aquí los indignados han querido poner una pica junto a los grandes bancos. Los jóvenes están buscando más libertad, más espíritu y cambios. Sus ganas de aguantar no son ganas de quedarse al frío. Creo que todo el mundo preferiría guarecerse en un lugar caliente, pero si ellos se quedan aquí es porque simbólicamente eso marca un intento de resistencia. Y precisamente el movimiento de los indignados es la resistencia que empieza a organizarse en todos los países. Fue un alemán el que dijo que allí donde crece el peligro, crece también lo que nos salva. Y algunos se resisten a aceptar que no haya salvación, que la crisis no vaya a servir para hacernos cambiar, para encontrar un modelo más justo. 2012 es un año plagado de grandes citas. Los líderes de la Unión Europea, en una cumbre detrás de otra, buscan salvar su moneda, crear empleo, volver a crecer. Los ciudadanos los miran desconcertados. Los mismos que no han sabido contener el peligro son los que están llamados a traerles la salvación.